resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Al Padre, nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este tercer domingo de Pascua. Ya hemos recorrido varios días en los que hemos estado viviendo este misterio y Dios quiere que permanezca este misterio y se confirme en el Pentecostés. Por eso es importante no perder esa gracia, aunque hayamos tenido momentos difíciles, aunque tengamos controversias, aunque tengamos situaciones que a veces nos puedan quitar el ánimo y desalentarnos, hay que volver a levantarse. Y hoy es un día de renovar una vez más esa gracia pascual, esa gracia de la victoria amorosa de Cristo en nuestras vidas por el perdón de los pecados. Por eso celebramos esta Eucaristía con ese ánimo de unirnos al buen Dios que en sacrificio de amor restaura nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, del amor y de la misericordia que en Cristo Jesús nos ha traído el perdón de nuestros pecados esté hoy con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas y hermanos, oportunamente es importante acogernos al perdón de Dios, cambiar de actitud y volver a una vida digna, a una vida de gracia y de santidad. Por eso pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a nuestro Dios por la infinita bondad y perdón de nuestras culpas. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz.
las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria. Mil gracias te damos al Rey de los cielos, Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Que tu pueblo, Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos ha restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos suyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dispongámonos a recibir con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, de la misma manera que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies.
Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, hoy también estamos en continuidad con la fiesta de hace 8 días de la misericordia y en una actitud básicamente en la que debemos nosotros no olvidarnos del amor de Dios y del perdón de Dios, que efectivamente ha venido a restaurarnos, a salvarnos, a rescatarnos, porque Dios no se cansa, porque Dios no se da por vencido, porque Dios ha venido precisamente a traer la vida al mundo, ha venido a salvar al mundo, ha venido a librar al mundo, para que el mundo en Él tenga vida. Dios no quiere que el mundo muera y que el mundo se destruya y que el mundo desaparezca y que el mundo sufra. Dios, al contrario, quiere que el mundo se salve. Por eso no es justo cuando decimos, observando tal vez cataclismos o situaciones que ha provocado nuestro pecado, que ha provocado nuestra infidelidad a Dios y que ha provocado nuestro desamor humano, no es justo que le digamos a Dios tantas veces en actitud reclamatoria: Dios, ¿por qué nos condenas? ¿O por qué haces? ¿O por qué obras? ¿O por qué permites que sucedan tantas cosas? Dios no quiere ni el sufrimiento humano, ni la condenación humana, ni Dios quiere la perdición humana. Al contrario, Dios quiere la salvación humana. Dios quiere salvarte a ti, quiere salvar a cada pueblo, a cada familia, a cada cultura. Dios quiere salvarlos absolutamente a todos. Dios ha venido para que el mundo se salve, para que tenga vida en él. Dios no ha venido a condenar al mundo. Dios ha venido a restaurar, a traer a los que están dispersos, a los idos, a los que están distraídos, a los que están, como lo señalan los hechos de los apóstoles, viviendo la culpa de sus acciones, la culpa de su pecado, porque han matado a Dios en su alma, porque lo han destronado, porque se han alejado de él, porque al contrario se han empecinado en su pecado y han sido ciegos y han sido usados por el mal, incluso para destruir a su familia, a sus hijos, su sociedad, a destruir su vida y toda realidad humana. Dios le está hablando aquí a través de este acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles, en este primer Papa, Pedro, le está hablando a todos los seres humanos, a todas las personas de cualquier clase y condición, como lo haría y como lo hace el Papa Francisco, como lo hacen todos los sucesores de Pedro, diciéndole al mundo: tú que vives en este momento matando niños, tú que vives en este momento violentando a los demás, tú que vives generando guerras, guerrillas, tú que vives en la corrupción, tú que vives aprovechándote de la pobreza humana, tú que vives en la mentira, tú que estás en este momento en contra de tu sociedad y de la felicidad de tu sociedad, tú que estás en contra de toda la felicidad humana, tú que vives matando la esperanza, tú que bajo tus criterios y bajo todas tus formas de pensar, de creer, has creado situaciones caóticas para todos los seres humanos, a ti te lo digo, dice el apóstol hoy. A ti que matas, que has matado a Dios, que lo has crucificado, te digo: Dios ha resucitado a Jesucristo. Dios no ha muerto con tus acciones, Dios no ha muerto con tu pecado, Dios no ha muerto con tu obstinación. Dios está vivo y por encima, absolutamente superando todas tus obstinaciones y terquedades. Dios está por encima y es esperanza para muchos. Así que si el mundo hoy cuenta con estos seres humanos que lastimosamente no quieren abrir el corazón y que no quieren cambiar, también cuenta con testigos de la verdad, con testigos del amor, capaces de dar fielmente el mensaje al mundo y decirle al mundo:
Dios verdaderamente ha perdonado al mundo porque su amor ha querido venir a redimir toda situación humana. Ha querido venir a salvar a todo el hombre, a todo lo del hombre y a todos y cada uno de los hombres. Dios ha venido a replantear la historia, a cambiar el curso de la sociedad. Dios ha venido no para que nos acostumbremos a vivir permanentemente en una guerra, en una forma agresiva en la cual los unos nos negamos la felicidad a los otros, sino al contrario, Dios ha venido para que nosotros seamos aquellos que aún con nuestra propia vida testifiquemos que el triunfo de Dios está cerca, que Dios vence, que Dios sigue luchando, que Dios no se cansa, que Dios no está tranquilo, que Dios no duerme, que Dios permanentemente está suscitando seres humanos, profetas, está suscitando, así como al Mesías, apóstoles, en la iglesia, en el mundo, en los laicos, en tantas realidades, para gritarle al mundo: no vivas ya de espalda a Dios, no vivas ya como un asesino de Dios, vuélvete hacia Dios. Este mundo vive sumergido en la maldición, y sumergido en esa maldición maldice todo lo que hace, sumergido en la maldición de sus costumbres, de su falta de unidad con Dios, de humildad, en su falta de en su soberbia, en esa soberbia y arrogancia que le supera se extralimita absolutamente en todos los órdenes. ¿Cómo es de difícil encontrar líderes humildes, mandatarios humildes, presidentes humildes, administradores públicos humildes, jueces humildes? ¿Cómo es de difícil encontrar líderes humildes, personas capaces de ser instrumentos de Dios en la vida y que permitan que el bien de Dios llegue a todos los hombres y que sean tan solidarios y que sean tan claros en sus acciones y tan transparentes en su forma de proceder y de actuar, que permitan que el reino de Dios se instaure en la tierra y le muestre a todos los hombres que ese que está sirviendo no sirve para sí, no se sirve a sí mismo ni se sirve de los demás, sino que le sirve a Dios e instaure el reino de Dios en medio de los hombres? Queridos hermanos y hermanas, Dios ha dispensado el perdón, el amor y la misericordia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo efectivo en la vida práctica de todos los días, en la forma en que como construimos nuestra sociedad. Todo lo ha dado Dios, pero nosotros debemos llevarlo cabalmente a todas las realidades, transformándolas no con apariencias, sino con acciones efectivas, reales, serias. ¿Cómo puede creer alguien que Dios le ha perdonado? ¿Cómo puede creer alguien que Dios le ha amado hasta el extremo? Solamente experimentando nuestro amor y nuestra misericordia. Por eso Pedro, enfrente de todos aquellos que está hablando, les dice: arrepiéntanse, conviértanse para que se borren sus pecados. A pesar de lo que han hecho, el Papa Pedro les está diciendo: no importa, es decir, ya. Eran ignorantes, no lo entendían, en otro mundo estaban ciegos, en otro momento estaban obcecados en su mente, pero ahora arrepiéntanse y cambien, porque Él es bueno, porque Él los perdona y es misericordioso. El apóstol Juan ratifica esta actitud diciendo: les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima de propiciación por todos. Él mismo se ha ofrecido, no solo por los pecados nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Por eso, queridos hermanos, no anulemos la acción salvífica de Cristo. No hagamos inútil la sangre derramada. No rechacemos el don de Dios y el bien de Dios. Nos duele cuando alguien, después de que tú has hecho grandes esfuerzos, después de que tú te has entregado, después de que tú has luchado, después de que te has sacrificado, después de que te has esforzado, nos duele, ¿cierto? Que alguien sea ingrato y que alguien nos responda mal frente a todos los sacrificios que nos toca. Y muchas veces hasta decimos: es que no te das cuenta de lo que me ha costado, es que no te das cuenta del sacrificio, es que no te das cuenta. Pues bien, Dios nos pide que nosotros no derrochemos y que no desperdiciemos y despreciemos la infinita misericordia de Dios, llevando una vida mala, una vida deshonesta, una vida de obstinación en el mal, una vida de torpeza. Salgamos de esa locura del mundo, queridos hermanos, y entremos en la cordura del Espíritu de Dios. Dejemos de ser tan insensatos y de vivir tan terca y obstinadamente, pensando y sintiendo como gente carnal, como gente mundana, como gente que no ha despegado de la tierra.
todos nosotros, por la gracia del bautismo, por la gracia de la acción del Espíritu Santo, tenemos las alas del Espíritu, pero lastimosamente no volamos. Nos parecemos más a las gallinas y a los avestruces. Pero cuánto nos falta de levantar el vuelo como lo hacen las águilas. Levantarnos en el vuelo del Espíritu. Dejar atrás todo lo que nos lleva a vivir pegados a la tierra. Y comenzar a vivir según las acciones del Espíritu de Dios, que nos hace remontarnos en las circunstancias y mirar objetivamente todo el panorama y toda la visión de bienestar a la cual nos ha llamado Dios. Acuérdese, águilas no cazan moscas. No se enrede usted con las circunstancias y adversidades del día. Sepa vivir con grandeza, sepa vivir con heroísmo, sepa vivir con espíritu, con el espíritu sobrenatural que nos da Dios, que nos lleva a creer básicamente esto, que si lo amamos y que hacemos lo que Él nos dice, la plenitud ha llegado a nosotros, plenamente a nosotros. Por eso dice el apóstol Juan, si tú dices que lo conoces, pero no guardas sus mandamientos, no guardas su amor, pues la verdad no está en ti. No te engañes, no te mientas, no digas que conoces a Dios y transgredes absolutamente todas las normas. Una básica, la de amarlo con todas las fuerzas de tu alma, con todas las fuerzas de tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón. Y amar al otro como a ti mismo. Día a día tu mente, tu conciencia te reclama. Día a día todo tu ser te reclama y te dice, deja de ser mediocre, deja de ser hipócrita, deja de ser falso, deja de engañarte a ti mismo. Tú todavía no has tomado la decisión de abrirte a la gracia de Dios y amar como Dios te quiere enseñar a amar. Tú todavía no has querido dejar al hombre viejo y a la mujer vieja, llena de caprichos y llena de torceduras en su corazón, y no has querido que Cristo entre en tu alma y te haga una persona nueva, porque estás aferrado, aferrada a tu yo, que te entierra cada día más en tu tragedia y en tu amargura y en tu falso destino. Qué importante que hoy, querido hermana, hermano, reacciones ante la misericordia de un Dios que quiere liberarte realmente y que quiere sacarte de esquemas falsos, de mentira, de mediocridad y superficialidad. Un cristiano verdadero no odia. Un cristiano verdadero no maldice, no habla mal de los otros, no juzga, no genera sentimientos negativos, no crea divisiones, no siembra cizaña, no genera caos y confusión. Un cristiano verdadero no vive enredado en rencillas y en tensiones oscuras. Un cristiano verdadero genera paz, genera gozo, genera esperanza, genera alegría, genera amor, misericordia, compasión. Transforma la realidad, crea ambientes solidarios. Él resalta por sus actitudes y deja un buen olor y un buen sabor en la boca. Un cristiano verdadero transforma sus ambientes. Por eso no nos engañemos llamándonos cristianos y actuando como paganos. Dios nos está llamando a ser cristianos, no de palabra, no habladores, sino cristianos de acciones, de hechos, hacedores de la palabra de Dios, vivientes. Por eso el Señor nos invita hoy, queridos hermanos, a que no solamente lo toquemos, a que no solamente experimentemos que es real, que Él está con nosotros, a que no solamente experimentemos que su presencia es la certeza de su promesa y que Él no nos ha engañado, está vivo. Y si no lo creen, comamos juntos, dice Jesús. Hay que ratificar al mundo y hay que ratificarle al mundo en la verdad. Tú tienes que ratificar también a tus hijos, a tu esposa, a tu hogar, a tu familia y a todas tus realidades, diciendo, yo no estoy actuando porque me toca, yo actúo porque amo a mi Dios y porque mi Dios está vivo y está presente y yo quiero actuar frente al Dios presente en mi vida. Quiero continuar actuando con el Dios viviente en mi vida, no como un Dios muerto, no como un Dios anónimo, no como un Dios olvidado. Quiero actuar con un Dios viviente que está conmigo en espíritu y en verdad y me acompaña todos los días. A eso nos ha llamado Dios. Así estaba escrito de mí, que el Cristo tenía que padecer, pero que resucitaría.
y en su nombre se predicara la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Dios nos ha llamado a que impregnemos este mundo de un aliento nuevo, de una buena nueva, a que le recordemos al mundo que no entiende, que está cegado, porque dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esta es la acción del Espíritu. A un mundo que está confuso, debemos abrirle la mente y el corazón, pero tú primero tienes que abrir tu mente y tu corazón, porque el primero o la primera que no está creyendo esto eres tú. Porque el primero y la primera que está dudando eres tú. Porque el que sus acciones está negando que Jesucristo verdaderamente le ha perdonado y le ha transformado, eres tú. Por eso estamos, tú y yo, estamos invitados, hermanos, a que ya no vivas como viven los incrédulos, haciendo y actuando como si Dios estuviera muerto, sino a que vivas y actúes como actúan los creyentes, de cara a Dios en sus acciones, de cara a Dios en su proceder. ¿A quién engañas, hermana? ¿A quién engañas, hermano? Llevando una vida aparentemente autónoma, aparentemente libre, aparentemente independiente, pero realmente es una vida falsa que no tienes, en la que no le puedes dar la cara al mundo ni a Dios, porque tu conciencia te lo reclama y te lo dice. No actúas como si Dios te mirara a los ojos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el buen Dios nos invita en este momento a que tengamos y a que recibamos la paz que equilibra y estabiliza absolutamente todo nuestro ser, la paz que es concordia entre su perdón, su amor y nuestra alegría de haber sido amados y perdonados. Si Dios te ha perdonado, ya no vivas con culpa. Si Dios te ha perdonado, no vivas al margen. Si Dios te ha perdonado, ocupa tu lugar que te corresponde en la historia, la de ser un instrumento de su amor, hacedor de felicidad. Si Dios te ha reconciliado, dile a todos, cuéntale a todos, Dios perdona, Dios ama, Dios justifica, Dios salva, y Él ha venido para que tú te salves, para que yo me salve, para que nuestro mundo cambie por el amor que Él nos ha dado. No vuelvas atrás, no vuelvas a mirar atrás, olvídate de tu pasado, cuando eras ignorante o cuando estabas enceguecido. Mira hacia adelante y continuemos en esta Pascua de, podríamos decir, de resistencia, de insistencia, de persistencia en el amor de Dios, proclamándole al mundo que sí, verdaderamente mi vida ha cambiado porque Cristo me ha resucitado. Amén. Queridas hermanas y hermanos, renovemos nuestra fe como expresión de nuestra certeza. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús fue reconocido al partir el pan. Nuestras mentes y corazones están abiertos. Mientras oramos con fervor, digamos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia
centinela vigilante de la santidad de la Eucaristía, siempre atenta a la presencia real de Cristo, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los dirigentes del gobierno respeten la santidad de la vida, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que no creen, crean por el ejemplo de los demás cristianos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuantos han muerto en la paz de Cristo experimenten el gozo celestial, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios generoso, siembra en nuestros corazones el don precioso de la fe y ayúdanos a dar testimonio de la resurrección de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a presentar a nuestro Señor las ofrendas. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es mi alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es mi alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es mi alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en esta santísimo
tiempo, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga
y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Tomás, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe, la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los que han muerto en tu misericordia, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a nuestro Señor, a su amor y a su perdón misericordioso, digamos humildemente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en el amor de Cristo démonos fraternamente la paz. La paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos preserven desde ya para la vida eterna. El camino te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor, te dimos nuestra posada, techo, comida y calor, sentados como amigos a compartir al cenar. Conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Al partir el pan. Démosle gracias a Dios por el perdón, por el amor. Como nunca comprenderemos lo que significa el perdón de Dios, que es capaz de restaurar absolutamente todo. En el perdón de Dios, todo nuestro pasado encuentra esperanza. Todas nuestras torpezas, todo aquello que en otro tiempo nos hemos lamentado y agobiado tanto, Dios es capaz de convertir el presente de conversión en una gracia de eternidad que va hacia atrás y hacia adelante. Y por eso es bueno que nosotros le digamos a ese buen Dios: confío en tu perdón, Señor, ahora y en tu casa. Dile gracias por tu perdón, porque yo sé que tu perdón, cuando yo perdono, cuando me acojo al perdón tuyo y cuando manifiesto ese perdón en toda mi realidad, ese perdón sana, equilibra, restaura, anima y abre a la luz de la esperanza. Por eso, Señor, ayúdame a vivir en ese perdón amoroso. Ayúdame a vivir en esa gracia amorosa de vivir libre, libres por tus méritos propios, por tus méritos y por tu amor, libres de toda culpa y bendecidos, bendecidos por tu gracia, por tu presencia. Porque, Señor, perdonarnos es darnos la oportunidad de estar con nosotros, de volver a estar contigo. Por eso, gracias, Señor. Nos has confiado un mundo, nos has confiado una familia, una realidad, unas personas inmediatas. ¿Cómo vamos a hacer? Solamente amándolas en el amor tuyo, perdonándolas en el perdón tuyo, comprendiéndolas en tu comprensión y justificándolas como tú nos justificas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser apóstoles, de ser verdaderamente discípulos de tu amor e ir impregnando este mundo de la bendición de tu presencia. Gracias, Señor. Bendito seas
y bendita sea tu presencia. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad. Concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, aquí desde San Bonifacio, nuestra parroquia en la arquidiócesis de Miami, en el sur de la Florida, nos hemos unido a ti, nos hemos unido a tu familia, hemos celebrado este domingo y tú estás en nuestras oraciones, tu familia, tus intenciones, todo aquello que nos confías a través de los correos electrónicos. De verdad, gracias por llevarnos en el corazón esta misión que a través de Radio Paz, en el sur de la Florida y en la arquidiócesis de Miami, llevamos. Encuentro una respuesta maravillosa en ustedes. Me da mucha alegría recibir esas bendiciones tan grandes. A veces cuando conozco a la gente de cerca y me dice, Padre, yo veo la misa, ese feedback, esa respuesta de las personas es una forma muy grata. Padre, gracias por las misas, gracias por el mensaje. De verdad, queridas hermanas, queridos hermanos, les agradecemos por darnos la retroalimentación en los correos, diciéndonos cuán bien les hace esta Santa Eucaristía a sus vidas y a sus familias. Escríbanos, por favor, cuéntenos todas sus inquietudes y de verdad que el Señor esté con ustedes siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden irse en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador.